felinos. A los félidos o felinos se les conoce coloquialmente como gatos. La palabra gato se refiere tanto a felinos en general y por empatía emocional a los gatos domésticos. Gatos o felinos son mamíferos carnívoros y dentro del reino animal son los más reconocidos como supercazadores o el carnívoro perfecto, ya que son muy sigilosos, veloces y certeros. Al ser carnívoros, la gran mayoría de ellos en todo momento prefiere a las presas vivas. Su complexión les otorga cuerpos musculosos, extremidades anteriores fuertes, garras retráctiles, adaptaciones dentales y craneales poderosas y un pelaje rayado o manchado de enorme belleza. A su vista excelente, oído agudo, hocico corto, se agrega su astucia, su paciencia, su marcha sigilosa, sus rápidos reflejos, sus garras afiladas, enormes muelas carniceras y poderosos colmillos. Todas esas cualidades los han convertido desde hace cientos de miles de años en una fiera temible o en una máquina perfecta de matar. Los felinos más grandes y famosos que se conocen en el mundo son el león, el jaguar, el leopardo, el tigre y el leopardo de las nieves. Todos los felinos tienen 5 dedos en las patas delanteras y 4 en las patas traseras. Tienen visión binocular. Parte de la visión de un ojo es cubierta por el otro también, una condición de las especies de caza. Sus grandes ojos tienen pupilas 6 veces más sensibles a la luz que los ojos humanos. Sus orejas son especialmente sensibles a los sonidos de alta frecuencia. Puede rotarlas de manera independiente para escuchar lo que capte su atención. Felinos. Ellos pueden ocupar una gran variedad de hábitats, desde lugares con mucha vegetación, como selvas, sabanas o praderas.
Aunque también se encuentran en desiertos y zonas con heladas, pueden vivir desde llanuras a nivel del mar hasta los grandes picos del Himalaya y los Andes. Los felinos se extendieron por toda Asia, hasta llegar al puente terrestre de Bering y hasta Alaska. Al momento en el que los felinos lograron expandirse a Norteamérica, Europa, África y Asia, el nivel del mar volvió a ascender. Los continentes se separaron nuevamente. Como resultado del aislamiento, los felinos evolucionaron y se fueron creando nuevas especies. Los felinos más asombrosos son los africanos. Se conocen 10 especies. El caracal, el gato de patas negras, el gato de selva, el gato dorado africano, el gato montés africano, el sand cat y el cerval. Y los principales, el león, el leopardo africano, el leopardo cazador o chiita, su apariencia depende de la temporalidad de las lluvias. Un escenario de tierra seca y vegetación es común, pues las temperaturas altas se mantienen durante todo el año y las lluvias se concentran en el verano. Las sabanas húmedas pueden superar los 1.200 mililitros de lluvia y una temporada seca de 3 a 5 meses. Las zonas que permanecen inundadas o las corrientes que delimitan estos pastizales son puntos de suma importancia donde se encuentran los diversos habitantes de la sabana. Leones. De los 10 felinos registrados en África, el más imponente es el león. Basta observar el cuerpo y la fisonomía del león, su amenazante rugido poderoso, que se impone para comprender razón del antiquísimo título de Rey de la Selva. Por su aspecto de realeza y dignidad, se puede distinguir fácilmente a este enorme animal de los demás felinos. Sus características principales son cuerpo robusto, un pecho profundo, una cabeza corta y redondeada, un cuello reducido y orejas redondas y un penacho peludo en el extremo de la cola, un cuerpo recubierto de pelo corto y liso y de un color amarillo rojizo o castaño rojizo.
Los machos son más grandes que las hembras. El peso del macho va de los 150 a los 250 kilogramos. El peso de las hembras va de los 120 a los 182 kilogramos. Los leones machos tienen una melena prominente, que es la característica más reconocida de la especie. Su vistoso collar alrededor del cuello, o melena frondosa, es acaso su rasgo más característico. Ícono de nobleza, dignidad y valentía, aparece en escudos, mitologías o fábulas de la humanidad. Estudios e investigaciones sobre su origen han revelado que el león evolucionó en África entre 1,000,000 y 800,000 años atrás. Este león primitivo, llamado león de las cavernas, se extendió por toda la región del Holártico y hábitats encontrados en los continentes boreales del mundo: África del Norte, toda Norteamérica hasta el norte de México y toda Euroasia, con excepción del sudeste asiático y el subcontinente indio. Probablemente el león moderno se originó en el este y el sur de África hace unos 100,000 años, y es el león que actualmente conocemos. Esta especie es la más social de todas las especies de gatos salvajes que viven en grupos de individuos relacionados con sus crías. La formación de manadas otorga muchas y valiosas ventajas para la especie. Obtienen mejor protección del territorio, mayor facilidad en la crianza de los cachorros, una mejor coordinación y éxito en la caza. Estas ventajas pueden enumerarse en la supervivencia, la reproducción y la caza exitosa. Un gran trabajo en equipo. A los grupos de leones machos se les llama coalición. A esta relación de grupo entre hembras se le conoce como orgullo y no toleran a las hembras externas. Para poder pertenecer a un orgullo, la membresía solo cambia con la muerte o nacimiento de una hembra, aunque muchas hembras pueden salirse del grupo y volverse nómadas. El orgullo promedio consiste en alrededor de 15 leones, incluyendo varias hembras adultas y hasta 4 machos y sus cachorros de ambos sexos. Algunos leones son nómadas. Son leones que fueron excluidos de sus manadas natales o jóvenes que buscan formar una nueva manada, por lo que vagan solos o en compañía de otro individuo. El león es un carnívoro generalista, es decir, que puede adaptarse a diferentes ambientes, y para ampliar su alimentación, este felino caza en grupos. Sus presas consisten en mamíferos, principalmente ungulados como ñus, cebras,
búfalos africanos, oryx sudafricano, jirafas, varias especies de ciervos, jabalíes y otras presas. Debido a su amplio espectro de presas, el león se considera un depredador clave para mantener un equilibrio natural en África. Los leones generalmente evitan depredar a elefantes adultos, rinocerontes e hipopótamos, así como presas pequeñas como las liebres y monos, entre otros. Los primeros, por la dificultad en su cacería y su capacidad de defensa que los hace peligrosos. Y los pequeños, por no cumplir con sus necesidades de carne. En las crías, el comportamiento de caza es ir aprendiendo en juego la capacidad de sus garras y dientes. Aunque no va a participar en una verdadera caza hasta que tienen casi un año. Comienzan a cazar con eficacia cuando se acercan a la edad de 2 años. En esas agrupaciones de hembras, llamadas los orgullos, las leonas hacen la mayor parte de la caza. En esas cacerías típicas, cada leona tiene una posición privilegiada en el grupo, en una estrategia de acecho, acechando a su presa en el ala y luego atacando, o moviéndose a una distancia menor en el centro del grupo y capturando presas en vuelo de otras leonas. Los machos unidos a los orgullos no suelen participar en la caza grupal. Algunas pruebas sugieren que los machos solitarios son tan exitosos como las hembras. Son cazadores solitarios que emboscan presas en pequeños arbustos. Una leona adulta requiere un promedio de aproximadamente 5 kilogramos de carne por día, u 11 libras. Y un macho necesita de aproximadamente 7 kilogramos, lo que equivale a 15 libras. Para el apareamiento, la mayoría de las leonas comienzan su edad reproductiva a la edad de 4 años, y esos ciclos no tienen una época especial o única, sino que pueden entrar en celo varias veces al año. El periodo de gestación de una leona, en promedio, es de 110 días. Después de esto, la hembra da a luz a una camada de 1 o 4 crías. Generalmente se apartan del grupo y ella protege a las crías de los depredadores. Los cachorros nacen ciegos. Sus ojos no se abren hasta aproximadamente una semana después de nacidos. Al nacer, no pueden sostenerse y comienzan a caminar hasta las 3 semanas de edad. Para facilitar las labores de crianza, las hembras de la manada acostumbran sincronizar sus hábitos reproductivos.
De esta manera, muchas o todas pueden tener crías lactantes al mismo tiempo. Los cachorros comienzan a amamantarse desde recién nacidos y se da el destete de 6 a 7 meses después. Los cachorros son el objetivo de cuidado de todas las hembras del grupo y pueden ser amamantados por cualquiera de ellas, pero siempre tiene preferencia por el cachorro propio. Todas las hembras cooperan para proteger a las crías de la matanza que los machos dominantes suelen perpetrar y al mismo tiempo se encargan de cazar para alimentarse. La mayor parte de las veces son las hembras quienes realizan la persecución de la presa, aunque el macho tiene el derecho de alimentarse primero. Los leones machos alcanzan la madurez alrededor de los 3 años y cerca de los 4 o 5 años son capaces de desafiar y desplazar a los machos adultos asociados con otro orgullo. Comienzan a envejecer y debilitarse entre los 10 y 15 años a más tardar. Para comunicarse, los leones lo hacen de diferentes formas. Algunas de ellas son frotar la cabeza, acariciar la frente, el rostro y el cuello de otro león. Parece ser una forma de saludo. La lamida social a menudo ocurre en conjunto con el frotamiento de la cabeza. Generalmente es mutuo y el destinatario parece expresar placer. Los leones tienen una variedad de expresiones faciales y posturas corporales que sirven como gestos visuales. Otra forma de comunicación es su repertorio de vocalizaciones, que también es grande. Las variaciones en intensidad y tono, en lugar de señales discretas, parecen centrales para la comunicación. La mayoría de las voces del león son variaciones de gruñidos, miauzas y rugidos. Otros sonidos reproducidos incluyen ronroneo, resoplidos, balidos y zumbidos. Los leones tienden a rugir de una manera muy característica, comenzando con unos pocos rugidos profundos y largos que terminan en una serie de otros más cortos. Suelen rugir por la noche, y este sonido se puede escuchar a una distancia de 8 kilómetros. El león prefiere llanuras cubiertas de hierba y sabanas, bosques abiertos con arbustos y matorrales que bordean los ríos. Está ausente en la selva y rara vez ingresa al bosque cerrado. La cordillera de los leones en África abarca originalmente la mayor parte de la zona central de la selva tropical y el desierto del Sahara. Los leones se encuentran en praderas de sabana con árboles de acacia dispersos que les sirven de sombra.
leopardo africano. El leopardo, o leopardo africano. Su nombre científico es Panthera pardus pardus. Es la subespecie de leopardo más común que existe. También es de mayor tamaño y peso que la subespecie asiática. Esta especie está presente en casi toda África subsahariana. Si se le compara con otros gatos o felinos salvajes, esta especie tiene patas relativamente cortas y un cuerpo largo con un gran cráneo. Es similar en apariencia al jaguar, pero generalmente tiene un físico más pequeño y ligero. La cabeza del leopardo es grande y con orejas cortas y redondas. El leopardo tiene los colmillos típicos de felino e incisivos muy desarrollados. Ambos son muy efectivos en el ataque. El leopardo se distingue por su casi oportunista comportamiento de caza. Dieta amplia y fuerza, que utiliza para mover cadáveres pesados, para treparlos a los árboles. El leopardo africano varía de color según la zona de África en la que se encuentre. Pueden variar de marrón rojizo, amarillo oscuro a la nata. Le recubren rosetones negros, por lo general sin manchas, dentro de ellos, que son únicos para cada individuo. Es como si fuera un sello personal. Esta característica hace que el camuflaje del leopardo sea impresionante, ya que en diferentes ambientes es casi imposible distinguirlo. El conjunto de manchas negras o pardas rodeadas de negro sobre fondo parduzco, a veces amarillento, incluso blanquecino, resulta muy efectivo, sobre todo si se encuentra entre algún tipo de vegetación. Esto gracias a que la silueta de leopardo queda perfectamente integrada por este diseño moteado. Por ejemplo, en los ambientes secos y semidesérticos, adoptan un pelaje más claro y grisáceo, siendo las manchas menos marcadas. En el caso de los animales que viven en la selva lluviosa tropical,
presentan una tonalidad de fondo más cálida y manchas oscuras, casi negras, lo que les da un mayor contraste que va perfectamente con la densa vegetación. Los leopardos son generalmente más activos entre el atardecer y el amanecer. Son cazadores nocturnos. El leopardo tiene una habilidad excepcional para adaptarse a los cambios en la disponibilidad de presas y tiene una dieta muy amplia. Puede comer desde pequeñas presas como escarabajos, roedores, aves, hasta grandes como antílopes o cebras. Al menos 92 especies diferentes de presas se han documentado que son cazadas por el leopardo. Esta especie a menudo esconde su comida en los árboles. Este es un comportamiento muy particular del leopardo. Para esto, se requiere una gran fuerza, ya que se ha observado que estos animales pueden cargar desde 2 a 3 veces más peso que el de su propio cuerpo. Esta estrategia le permite mantener sus presas fuera del alcance de carroñeros como las hienas. También caza desde las ramas de los árboles, donde gracias a su colorido, se camufla a la perfección entre las hojas, hasta que da el salto mortal sobre su víctima. Con el privilegio de su vista, estos depredadores nocturnos también atacan antílopes, ciervos y cerdos, moviéndose furtivamente entre la alta hierba. Cuando hay asentamientos humanos, también cazan perros y de vez en cuando personas. Los leopardos son buenos nadadores y también se sienten muy cómodos en ese medio, donde a veces cazan peces o cangrejos. Son animales solitarios que solo se juntan para aparearse. Los leopardos no tienen una temporada de cría y alcanzan la madurez sexual alrededor de los 2 años. Una vez que el macho y la hembra copulan, estos toman caminos diferentes. Las hembras pueden tener cachorros en cualquier época del año. La madre esconde a sus cachorros y los transporta de un lugar seguro a otro,
hasta que son lo suficientemente mayores para jugar y aprender a cazar. Los cachorros viven con su madre durante aproximadamente un año. El resto de su vida se comportan de forma solitaria. Los leopardos habitan una amplia gama de hábitats en África, desde bosques montañosos hasta pastizales y sabanas, excluyendo solo el desierto extremadamente arenoso. Están en mayor riesgo en áreas de semidesierto, donde los recursos escasos a menudo resultan en conflicto con los agricultores nómadas y su ganado. Los leopardos solían encontrarse en la mayor parte del África subsahariana, ocupando zonas tanto de la selva tropical como del desierto árido. Parecen tener éxito en la adaptación en hábitats naturales alterados y en entornos poblados en ausencia de persecución intensa. Hubo muchos registros de su presencia cerca de las principales ciudades, pero ya desde la década de los 80 se han vuelto raros en gran parte de África Occidental. Ahora siguen distribuidos irregularmente dentro de los límites históricos. Una población de reliquias persiste en las montañas altas de Marruecos. Guepardo chita, chita. El guepardo, chita o chiita, es el mamífero terrestre más rápido que existe. Con una aceleración que dejaría a la mayoría de los automóviles en el polvo, un guepardo puede ir de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3 segundos. Estos grandes felinos son bastante ágiles a gran velocidad y pueden dar vueltas rápidas y repentinas en busca de presas. (Risa)
posee el mayor corazón en proporción a su tamaño de todos los felinos. Eso le permite bombear la sangre con más fuerza hacia todo su cuerpo. Sus pulmones y fosas nasales son muy amplios para poder absorber más oxígeno. Además, posee una larga cola que puede alcanzar la mitad de la longitud de su cuerpo, de 55 a 80 centímetros. Su cola le proporciona estabilidad en la persecución. Sus garras, al no ser retráctiles, a diferencia de las de los demás felinos, le favorece, ya que esta característica mejora su tracción en altas velocidades. El chita se encuentra en una posición intermedia entre los felinos y los perros. Al ser incapaz de trepar, si requiere alcanzar algo en las alturas, salta. El chiita es un animal carnívoro. Es común que llegue a cazar animales más pesados que él. Han transcurrido millones de años para que estas criaturas estén en este lugar. Cientos de años han pasado para que estos felinos estén en la cúspide de la cadena alimenticia de muchos lugares del mundo. A pesar de que han sobrevivido y dominado por siglos los bosques, praderas, selvas, estepas, sabanas y otros ecosistemas, sus poblaciones están retrocediendo a pasos agigantados por la pérdida de sus hábitats, la caza furtiva, la escasez de sus presas y los conflictos humanos por territorio, así como otras actividades que amenazan a todos los felinos de África y del mundo.
Desde hace años, es posible recorrer centenares y hasta millares de kilómetros en África sin ver ninguno de los animales íntimamente asociados en nuestra imaginación con el nombre mismo del continente. Como medida de mitigación a esta problemática, se han implementado parques nacionales y reservas de animales. Entre los más conocidos están el Parque Nacional Etosha en Namibia, el Parque Nacional Serengeti en Tanzania y el Parque Nacional Kruger en el este de Sudáfrica. Otras medidas han sido poner a la gran mayoría de los felinos dentro de listas de protección, las cuales han ayudado a su conservación. El chiita y el leopardo, hoy en día, se encuentran en la categoría de vulnerables, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Al igual que todos los grandes felinos, se encuentran protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Los grandes felinos son de los animales más reconocidos y admirados en todo el mundo. Sin embargo, hoy en día, estos depredadores carismáticos se están enfrentando a numerosas y variadas amenazas. En su mayoría, se deben a actividades humanas. En general, sus poblaciones se encuentran en declive a un ritmo alarmante, debido a la pérdida de hábitat y la escasez de presas, los conflictos con humanos, la caza furtiva y el comercio ilegal. Por ejemplo, las poblaciones de tigres disminuyeron en un 95% en los últimos 100 años y las poblaciones de leones africanos se han reducido en un 40% en tan solo 20 años. Las poblaciones de los chiitas han sido clasificadas en la categoría de vulnerables. La reducción de su densidad se debe en gran parte a la caza de la que ha sido objeto por su apreciada piel, a la captura de ejemplares para su domesticación y a la reducción, cada vez más acentuada, de su hábitat natural. Esto último se debe a la presión ejercida por las poblaciones locales en busca de terrenos adecuados para el pastoreo y la agricultura. Sin embargo, hay un conjunto de medidas en marcha para frenar este declive. Anualmente, el 3 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Naturaleza y la Vida Silvestre. Ese día, se firmó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres en 1973. Los felinos son una de las familias de animales con más admiradores del mundo y se encuentran en muchas partes del orbe, desde África hasta Asia y América. Y en general, sus poblaciones están disminuyendo a un ritmo inquietante.